Destrozos por temporal. La breve pero intensa tormenta desatada en la víspera sobre varias ciudades de Central ocasionó todo tipo de destrozos, árboles caídos y corte en el suministro de energía eléctrica. Operarios de la ANDE continúan trabajando para restablecer el servicio a unos 5.000 clientes. Para esta tarde, Meteorología anuncia un evento similar sobre Gran Asunción. Negociaron exámenes. Una comisión interna de investigación confirmó que hubo fraude en los exámenes de ingreso al Instituto Superior de Educación Policial ICEPOL. Se determinó la anulación de las pruebas de admisión al corroborarse que varios aspirantes habían accedido con antelación a las hojas de respuestas. Este caso de corrupción es investigado por la Fiscalía. Vuelta a clases. Más de 1.500.000 alumnos del sistema público vuelven a clases desde hoy en alrededor de 7.000 instituciones educativas. El acto oficial se realizó con la habilitación de mejoras en uno de los colegios de Asunción que estuvo clausurado por varios meses tras el derrumbe de un sector de la antigua estructura. Extorsión y coima. Un efectivo policial en actividad fue detenido luego de recibir una suma de dinero. El procedimiento encubierto y con autorización judicial se realizó ante la denuncia de una estudiante brasileña, quien fue víctima de extorsión por parte del uniformado. Se investiga si existen otros implicados en el ilícito que salpica nuevamente a un integrante de la Policía Nacional. Noche negra en la Copa. Olimpia y Capiatá se eliminaron de la Copa Libertadores. Pablo Repetto, técnico de Olimpia, no presentó renuncia y Trovato lo confirmó en el cargo. El franjeado cayó en la tanda de penales con una destacada actuación de Junior Fernández en el arco de Botafogo, mientras los escoberos no supieron aprovechar la ventaja inicial y perdieron 1-0. Con 29 grados de temperatura comenzaba nuestra tarde informativa por los canales del Sistema Nacional de Televisión. Ya la vuelta está el fin de semana, es jueves. ¿Cómo estás? Caluroso, Mercedes. Por cierto. Bien, ¿cómo estás? Cierto, mucha lluvia en algunas zonas del departamento central, como siempre, causando estragos. Sí, vamos a hablar más adelante de lo que dejó el temporal. Antes, ¿qué pasa en la zona de Bañado Sur? Está Juan Cáceres con más detalles sobre la inseguridad reinante en el lugar. Juan, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, efectivamente, la inseguridad reinante acá está preocupando mucho a los vecinos porque, ¿qué pasa? Asaltan y roban los drogadictos, posteriormente son detenidos y posteriormente son liberados por la Fiscalía Barrial 1 y Barrial 3, corresponde a esta zona, dicen por falta de pruebas. Mientras tanto, los pobladores siguen viviendo en zozobra, entraron a robar al negocio de una mujer que se encuentra embarazada y en medio también de una crisis nerviosa después de estos casos. Ampliamos en minutos con ustedes. Dale, Juan, justamente lo que anticipábamos al arranque, una de las ciudades más castigadas del departamento central fue precisamente Ñemby. Por otro lado, miles y miles de usuarios del sistema de la ANDE quedaron sin suministro de energía eléctrica. Cientos de árboles caídos, postes derrumbados, cables de la ANDE destrozados y viviendas destechadas fue el saldo del temporal en la ciudad de Ñemby en la tarde del miércoles. Los afectados relataron los difíciles momentos vividos durante la tormenta. El barrio San Carlos y Paiñú fueron los más castigados. Sí, demasiado susto. Gracias a Dios, una abuelita pasó del otro lado y le hicimos pasar de estos lados para que pase, le agarró el granizo. Es de la zona también, el techo voló todito hoy. La suerte que hacia allá tiro. Esta casa está sin techo, desde que está arriba. Desde que está... Sí, tornado. Tornado era, demasiado rápido era. En un segundo le agarró a la gente por la calle y todo. Es la primera vez que veo esto. Sí, es impresionante. Porque yo estaba trabajando, venía para acá y en 5 horas llegué. En 5 horas, imagínese. Una obra nueva que estaba haciendo en casa, me destechó todo y todo, pero unas cuantas cosas, pero dentro de todo, así, daño material, no más lo que todo. Más de 60.000 familias quedaron sin el servicio de energía eléctrica. 23 líneas de distribución de la ANDE de las 124 del área metropolitana quedaron averiadas. Funcionarios de la ANDE trabajaron intensamente para restablecer el servicio en la zona. Tengo entendido que de la mañana nosotros nos fuimos ahora a la escuela y encontramos así, entonces teníamos que hacer una medida de urgencia preventiva porque le llamamos varias veces a la gente de la ANDE y nos responden que están por la zona pero tampoco vienen a solucionar, entonces tuvimos que arriesgarnos un poquito con el matafuego, claro, sí,
es y rápidamente como para poder resolver. Peligro también. Y la verdad que sí, porque no sabes cómo va a estar, pero tenemos conocimiento que esto no es para justamente para prevenir eso. De terror, viento, granizada, era espectacular todo esto. Cables también, me he entendido. Varios cables, árboles caídos. La verdad que era de mucho miedo. Y al tiempo ya nos quedamos sin energía eléctrica y nosotros tenemos un inconveniente hacia esta zona, que cuando no tenemos energía eléctrica también se corta el agua. Nunca he visto una tormenta así. Fuerte, fuerte. Las 3:30. 3:30 de la tarde fue. Sí, así mismo, las 3:30 fue. La cantidad de árboles caídos. Todo el barrio está con árboles así. No tenemos colectivo, muy poco. Hacen transbordo porque no se puede. Un desastre total nuestro barrio Paiñú. Se cayó nuestro techo, el árbol, muralla de los vecinos. ¿Cómo están las tejas, señora? Y estamos, necesitamos urgente ayuda. Eso es lo que puedo decir. ¿Este era un techo? ¿Era parte de...? Un techo que le protege a la gente, ¿verdad? Porque nuestro puesto es chico y es un provisorio para sí. ¿Había gente durante...? Sí, estuvieron, sí. Personas que estaban trabajando. Numerosos fueron los daños materiales en la zona. Varias instituciones fueron castigadas como escuelas, colegios y puestos de salud. Un distribuidor de lácteos fue asaltado por un hombre con frondosos antecedentes que fue detenido por los propios vecinos, quienes se encuentran muy preocupados ya que los adictos a las drogas generan zozobra en la zona. Cerca de las 10 de la mañana, cuando un repartidor de lácteos fue asaltado en esta zona. El delincuente escapó rápidamente, pero los vecinos lograron detenerlo luego de ingresar a este pasillo de San Martín de Porres y Urcicino Velasco. Cuchillo en mano, le arrebató su celular, más quería otras pertenencias, pero este pudo zafarse del asaltante y corrió a pedir auxilio. Inmediatamente llamó al sistema 911, por lo que patrulleros que estaban en las inmediaciones acudieron al lugar inmediatamente, pudiendo dar la característica del delincuente, por lo que aproximadamente a cuadras del lugar pudieron visualizar y aprehender a esta persona, que se trata de Isidro Alberto Benítez Alvarenga, una persona de 20 años que tiene antecedentes. El objeto robado, como estaba diciendo, es un celular perteneciente al trabajador del distribuidor de lácteos. Según los pobladores, los asaltos y venta y consumo de drogas son constantes en la zona. Los vecinos de bien aseguran que esta situación les perjudica enormemente, ya que muchos trabajadores dejaron de ingresar al bañado Tacumbú por temor a ser víctimas de robos. Ayudamos a muralla, ahí no va a poina. Hablé leche de robo, llevo. O repartía, bueno, era ya, vos disparamos y ya, vos José, pasillo. Acá a la zona mortal, acá a la esquina. ¿Va a un comercialista de droga? A ver, es 20 hoy. Pepe, cuadra acá, o va a vender. Yo puedo por la satélite, a ver, para cobrar. ¿Va a pedir como vecino a llevar la zona? Sí, no, actúa porque los motinos la zona ahí. Ya no hay que tuvimos a ver, ya el partidor, mira, no hay que llegar, te fijaré a las 4 y a las 5, mira, no hay que llegar el partido. Ahora, a ver, colectivo ya no para ver, ahí, Juan. No para ver, ya puedo dar cañón a bebé. Del poder del detenido fue incautada un arma blanca y el celular de la víctima. El hombre cuenta con varios antecedentes penales y quedó a disposición de la fiscalía. Recuperamos rápidamente el contacto con nuestro compañero Juan Cáceres Troche. Sigue en el bañado sur. Adelante. Bueno, Roberto, aquí se asalta, posteriormente los delincuentes son detenidos y posteriormente liberados por la fiscalía. Por eso es que los vecinos se preguntan cuál es el criterio que tiene realmente la fiscalía. Si existe denuncia formal, existe reconocimiento de la víctima para con el victimario. Entonces, ¿qué es lo que pasa que se siguen liberando a los delincuentes? Yo realmente no sabría qué decir, ¿verdad? El tema de que sean ellos drogadictos, porque una vez que se meten en eso, pues es difícil que salgan. Pero tampoco nosotros no tenemos el porqué de lidiar con el tema de que ellos sean adictos a eso, porque nosotros luchamos, o sea, yo por mi parte lucho para tener el negocio que tengo por el tema de mi embarazo, y que ellos tengan que lidiar porque ellos tengan que comprar sus drogas, por el tema de que tengan que venir a robarme a mí para que ellos puedan comprar, porque son haraganes,
no quieren trabajar. La mayoría de los que son adictos no quieren trabajar. Y que yo tenga que lidiar otra vez con eso, ya es demasiado. Bueno, Pablo, se dice en muchos casos la policía no viene, la policía no ayuda. En este caso sí se logró detener con la ayuda de la policía, pero ¿qué pasa con la fiscalía? Y la verdad que en este caso yo no tengo nada que decir en contra de los policías, porque ellos le llegaron a agarrar a uno de los muchachos que se fueron a ofrecer una de las cosas que me robaron a mí. Entonces, ¿qué pasó? Le llevaron a la comisaría por otra denuncia, por otro asalto que hizo este muchacho en Sajonia, en la cual yo me fui también para apretar con él más con mi denuncia. ¿Qué pasó? Llama a la fiscalía y le dice a la comisaría que le dejen libre al muchacho porque no hay prueba en su contra. Y cuento nomás, son 5 denuncias que este muchacho tenía en su contra. ¿Y cómo no va a haber otra vez prueba en contra de él? Eso es lo inaudito para mí, o sea, lo que me molesta, porque justamente ni la Barrial 3 ni la Barrial 1, que está sobre Félix Bogado, ninguna de las dos fiscalías no quisieron agarrar el caso, porque no había prueba en contra de él. Y como si esta chica a la que se le asaltó vino, o sea, se fue, le denunció, se consiguió el celular otra vez en manos de él, ¿por qué entonces no hay, cómo no va a haber prueba? Más el tema de que yo le estaba haciendo el seguimiento con mi estado. Yo le estaba haciendo el seguimiento para que le puedan dar lo que se merece, para mandarle a la cárcel o como sea, y para que caigan también las otras personas que me robaron. Los policías realmente actuaron demasiado bien, pero la fiscalía en sí no sirve para nada. Sinceramente no sé si se debería decir que se les paga. Voy a decir, entonces, ¿se les paga a ustedes, fiscalía, para que se les suelte otra vez a los delincuentes? Si nosotros salimos, gente que trabajamos, salimos a matar, directo nos van a mandar a Tacumbú. O directamente, si se les toca a sus parientes, ¿qué van a decir? Les puedo asegurar que sin mediar palabra van a apretar con esos delincuentes. Pero ¿nosotros qué? Nosotros somos gente pobre. A nosotros ustedes no nos hacen caso. Pero si se les toca algo que ustedes quieren, nos van a dejar de balde. Y por eso les digo, yo digo así de una, porque me molesta. ¿Qué pasó? ¿Se les pagó para que le suelten a este muchacho? Porque yo no tengo plata para pagar. Esa es la verdad. Bueno, terrible realmente la denuncia que está presentando Paula, y a este reclamo que presenta ella se suman también sus vecinos, sus vecinas, que realmente lamentan el tema de la inseguridad. Señora, ¿qué es lo que piden ustedes a la fiscalía? Yo pido a la fiscalía para, por ejemplo, los drogadictos. Está lleno nuestro barrio ahora, está langosta en el Chaco, acá drogadictos. Cada casa, drogas se venden en cada casa casi. No puedo decir cuál de las casas, pero acá alrededor de nosotros, en cada casa. ¿Hubo amenazas de los propios delincuentes? Sí. Yo, por ejemplo, salí porque acá pasa y pasa el delincuente, el ladrón que entró en el negocio. Salgo, le digo, no es sinvergüenza. Va, la pelleta, peper de mao, peper de beta, goma, nos dijo. Así mismo, y no solamente a nosotros nos dice, a todos los vecinos. O perde cuarango, dice. Pasa y pasa como si nada. Son re sinvergüenza para droga. Ni siquiera una escoba vieja no puede dejar afuera. Todo lo que puedan. Y andan armados. Andan armados encima. Bueno, aquí se asalta también incluso a los repartidores a veces, ¿no? Sí, a los repartidores. Ayer le asaltaron. Ahora no quiere entrar más la línea 2, la línea 37, los repartidores lácteos. Los verdureros ya no quieren entrar más porque dice que hay inseguridad. Es cierto, hay muchísima inseguridad porque hay muchísimos jóvenes que están... Yo tengo dos mis hijos que son adictos, son delincuentes, te voy a decir. Me duele porque yo soy la mamá. A mí me atropella, me dice tu hijo. Y vos sos una, vos le acagueteas. Yo no la acagueteo porque ¿cómo yo le voy a acagueteas si siento que a mí me roban todo también? Me rompen todo, me dejan sin nada mi propio hijo. Ahora se está durmiendo ahí. Y ellos me amenazan a mí. Sí, mi hijo mayor, tengo Lucio Barreto que se llama, él es demasiado trabajador, Derli también, Miguel Ángel también, pero tengo Jorge Barreto y Cristian David Barreto. Yo hago la denuncia, le llevo la comida. Lamentablemente no se actúa, ¿verdad? No, bueno, se actúa. Es la denuncia que están presentando ahora. No quieren entrar repartidores, no quieren entrar buses de transporte público, incluso nuestro equipo de noticias también teme ser víctimas de estos asaltantes. Está hecha la denuncia, se pide acciones a la policía y a la fiscalía aquí en el Bañado Sur, específicamente en la calle Urcicino Velasco, una de las entradas principales a esta zona de Asunción. Juan, muchas gracias. Vamos a hablar ahora con Mariano López, porque él está en la zona de Ñembú, para todavía seguir viendo las consecuencias del temporal de ayer. Mariano, adelante.
Buenas tardes, Mercedes. Y efectivamente, ayer cerca de las 5 de la tarde cayó el temporal en este punto aquí en la ciudad de Ñemby, una de las ciudades del departamento central que fue la más afectada justamente. Y ahora nos encontramos en la Escuela Divino Maestro. Esta institución también resultó bastante afectada debido a que está rodeada por una arboleda bastante linda, árboles muy frondosos en esta zona. Está sobre la avenida Manuel Ortiz Guerrero, es la ruta que une la ciudad de Ñemby con San Lorenzo. Y justamente queremos mostrarles, por ejemplo, a modo de referencia, cómo ha quedado esta clase, que es una de las que finalmente terminó bastante afectada debido a que, como pueden observar en imágenes, el techo de esta sala de alumnos de primer grado cayó debido a que una de las ramas de los árboles golpeó con fuerza el tejado en este lugar. Incluso una rama grande estaba en este lugar. Bueno, recuperamos contacto de un momento a otro. Tremendo todo lo que generó en un corto tiempo, Mercedes. Exactamente. 45 minutos como máximo. Exactamente. En Asunción, si bien no fue tan intensa la tormenta, en la zona de Luque, en la zona de Fernando de la Mora, Ñemby, la zona duda, de Ñemby, sí, definitivamente. A tener en cuenta que hay que podar los árboles también para evitar este tipo de situaciones. Sí. Ahora, dentro de unos meses, ya empieza la época de poda y así podemos evitar este tipo de situaciones. Y también considerar las arborizaciones en las avenidas con especies que no sean propiamente árboles, sino que plantas, así, que hay mucha diferencia, ¿no? Sí. Entre un naranjo y un tallido, obviamente, no hace falta ser un experto para establecer lo que pueda significar a futuro, ¿no? Mariano, contigo nuevamente. Mariano. Bueno, estamos apreciando imágenes en vivo, en directo. Coste que fue sin granizada, ¿eh? Sin granizada, un viento bastante intenso, bastante fuerte, una lluvia también muy tormentosa. Y esto golpea mucho a la comunidad educativa, sobre todo porque estamos a días de arrancar oficialmente hoy las clases. En realidad, muchas instituciones ya abrieron sus puertas y con lo que sabemos del déficit en sí de infraestructura que adolece todo el sistema. Bueno, de todas maneras se va paliando la situación, se procura y probablemente ya el lunes retornarán con todo a clase los chiquitos, especialmente en estas ciudades que resultaron sumamente afectadas. Mariano, ¿se puede hablar con las autoridades? ¿Ellos tienen previsto el inicio de clases? Ah, sí, Mercedes. Dicen que vinieron muy pocos alumnos. Felizmente no vinieron a encontrarse con esta sorpresa. A que gran parte de la ciudad de Ñemby, varios barrios, no tienen energía eléctrica, por lo cual se dificulta mucho el manejo. Bueno, vamos a mejorar el contacto. Ahora sí está Rolando Rodi, Mercedes. Así mismo, hablamos de policías corruptos. Rolando tiene los detalles. Adelante. ¿Cómo que ingresó? Sí, muchas gracias, Mercedes. Roberto, estamos en la Fiscalía de Delitos Económicos. Está hablando la fiscal Josefina Aguemo, una de las responsables de este operativo que se realizó ayer en Mariano Roque Alonso, donde un efectivo de la comisaría 22 Metropolitana fue capturado luego de haber pedido una supuesta coima a una estudiante brasileña. Esto se había iniciado el martes, nos decía la fiscal, donde fue tomada por este agente policial que estaba de civil, le pide sus documentos como lo tenían, le lleva hasta la comisaría y allí le solicita inicialmente la suma de 5.000 reales. Ella había solicitado la ayuda a una amiga y efectivamente consiguió ese monto. Luego le hizo firmar un documento en blanco y a cambio de eso le pidió otros 3.000 dólares. Entonces la joven realizó la denuncia, a partir de allí se inició todo este procedimiento que terminó con la captura del efectivo policial, que a estas horas se encuentra aquí en la Fiscalía de Delitos Económicos, al igual que la víctima. Vamos a escuchar lo que está manifestando la fiscal Josefina Aguemo. De información también que guarde relación y si hay o no otras personas que estén involucradas. ¿Hay imputación por extorsión y cohecho, como se viene investigando? Sí, justamente estamos analizando todos los documentos que fueron recabados ayer a partir de del allanamiento, ¿verdad? Y también con relación a los audios, ¿verdad? Y que se obtuvieron de las conversaciones de los mismos, ¿verdad? Porque hay conversación en audio y también vía mensajería. ¿Porque a usted la pedirían la prisión o recomendarían? Y eso vamos a estar analizando ya en el transcurso de la tarde, ¿verdad? Sería... Pero se puede hablar de flagrancia si él no llegó a agarrar el dinero.
Bueno, justamente de lo que nosotros habíamos referido ayer y también lo aclaró el doctor René, en el caso de cohecho, con la sola solicitud también se configura, ¿verdad?, el tipo penal, así que no necesariamente tiene que haber la entrega de un dinero, sino el solo hecho que el funcionario, ¿verdad?, que tiene solicite, ya también es la configuración del tipo penal. Estamos en vivo para Canal 9 y queríamos solamente una partecita otra vez que nos reiteraba. Esto empezó el martes pasado. El martes de esta semana. Ella estaba al mediodía. ¿Cómo? ¿Ella dónde fue tomada? En la ciudad de Mariano Regalonso. ¿No tenía documento en ese momento? No. Disculpame que me equivoqué, no es en la ciudad, es en Loma Putá que ella fue interceptada, ¿verdad? Ella no tenía documentos con ella en ese momento. Ella sí adjunta, inclusive también ante la fiscalía, ella adjunta todos los documentos de su país, ¿verdad? Y los que están en trámite administrativo en nuestro país. Es decir, no poseía con ella en ese momento. ¿Y la llevaron a la comisaría 22? Sí. La llevó a la comisaría 22. ¿Y allí en la comisaría 22 qué pasó, doctora? ¿Le piden la suma de 5.000 reales? Claro, a ella le requieren primeramente la suma de 5.000 reales y ahí es donde se produce la firma de este documento en blanco. Y es ahí también, ¿verdad?, donde se produce el pedido al día siguiente la suma de 3.000 dólares a cambio de la entrega también de este documento en blanco. ¿A partir de allí se hace la denuncia? Al día siguiente, eso fue el lunes por la tarde. El día martes ella hace la denuncia ante la unidad de delitos, acá en la unidad de delitos económicos. ¿La víctima llegó a manifestarse en algún momento? Le dijeron también de que si es que no llegaba a aportarse 3.000 dólares, le podían haber plantado drogas o cosas como esas. ¿No llegó a manifestar eso ella, doctora? Ella habla de varias situaciones, ¿verdad? Pero como te dije, en realidad, eso es lo que ella manifiesta incipientemente en su denuncia. Ahora vamos a ir cotejando esa información. El doctor Fernández decía ayer también de que supuestamente el policía le pidió la lista de algunos estudiantes brasileños que también estaban aquí, presumiblemente, o lo que se cree es que podrían hacer pasar por la misma circunstancia que estos. Por eso es que queremos verificar, ¿verdad?, ampliar nuevamente por otros datos en un momento en forma extraoficial. ¿Se allanó la comisaría 22 y incautaron muchas cosas? Sí, en forma simultánea se hizo el allanamiento de la comisaría 22, ¿verdad? Teniendo en cuenta que ellos tienen una gaveta ahí personal, ¿verdad?, por un lado. Y por el otro lado también, para poder obtener la documentación administrativa de la comisaría, ¿verdad?, que hace referencia a quienes ingresaron, quienes se encuentran prestando servicios, hubo los movimientos, ahora el libro de novedades que ellos tienen. ¿Hay registro de que la joven fue llevada hasta la comisaría, doctora? Eso es lo que estamos verificando ahora. Estamos verificando porque como es varia la documentación que se trajo, entonces estamos haciendo una revisión de qué contiene cada uno de esos libros. ¿Ella es estudiante? ¿Está mucho tiempo ya en Paraguay, doctora? Ella es estudiante, está desde el año pasado, según lo que nos manifestó. Sí, es estudiante de una carrera de grado. Ahora, doctora, ¿el policía también fue convocado para prestar declaración? ¿Qué circunstancias? Él se presentó voluntariamente, ¿verdad?, con su abogado. Él vino con su abogado en horas de la mañana y manifestó en su momento que iba a prestar declaración indagatoria, ¿verdad? Entonces, un centro comercial y allí se hizo el procedimiento, ¿verdad? Exactamente. El acuerdo, ¿verdad?, la concreción, a lo que ellos concretaron previamente en las llamadas, fue encontrarse en un local comercial. Muchas gracias. No hay nada. Las expresiones de la fiscal Aguemo, entonces, con relación a este procedimiento que involucra a un efectivo policial. Estamos hablando del suboficial primero, Víctor Rodrigo González Torres, quien se encuentra a estas horas en una de las unidades prestando declaración. Retornamos a estudios. Dale, completo el informe, nuestro compañero Rodi, a otra información. Un joven que fue denunciado por varios hechos de robo en zona de Capiatá volvió a prisión horas después de abandonar justamente su lugar de reclusión. Esta vez incluso corrió con mejor suerte porque no fue mordido por un pitbull como la última vez. Daniel Alarcón es el joven que había ingresado a una casa a robar y fue atacado por un pitbull que salió en defensa de sus dueños. Esto había ocurrido semanas atrás y a pesar de haber sido sorprendido en plena flagrancia, Daniel había negado los cargos e incluso amenazó con demandar a los dueños del animal. Las 4 de la madrugada había ido.
Las 4 de la madrugada. Ajá, hace la cebosa, hace el hombre, a juntar las titas, a ver. Hace las 3 tipos, y le hace frente, ve. A la vez, chica, no se la juega y las armas y pobre, ajá. O sea, un calle porque está, ve, hace ahí, pebe, a las 3 tipos ahí para, po. Hace ahí para hacer mojas, ve, ahí para, ve, así, así, ya, pima. Sí, ya, pise de viro, ve, ya, ve. Ah, a pebe, a pebe, con el que ha agua, su tapa, ya, ve. Pero hice ese ni un pan, ese mojo y mi tipo, hace ni cuál es mi tipo, ay, 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 por no, ese ni cuál es, ya. O si no, cuál es mi mani, ahora, ve. O pebe, y pia la, y ya, guala, y pibu, ya. O usa ahí la pibu. Porque sigue año de fender, si su pebe la yaguani. Porque sigue en la pebe la piu, ni amo 20 minutos. A pebe. Me voy a ir ya, pues. En directo y móvil. Va a vender. Ajá, ni cuál. Me va a disculpar la lana, la chasa, agua, pebe, hombre. Pero mi tres tipos y para que me voy a disculpar, ¿no? Si yo voy a juntar plástico y cuándo, la quita a mi ande. ¿Qué hueá? No, no hay que ir a la nena. Tengo ahí más de la silla de piña, más de la silla de agua. Daniel Alarcón no pisó Tacumbú, pero estuvo 15 días preso en la comisaría de Capiatá, de donde salió ayer a las 12:30 tras ser liberado por orden de la fiscalía. A las 2 de la tarde, es decir, 1 hora y media más tarde, exactamente de vuelta al calabozo, por un caso similar donde solo faltó el pitbull para repetir la historia. Salió en libertad y siendo las 14 horas ya de vuelta a Radaca. En este caso tiene ya otra excusa, la vez pasada era... Exactamente, ahora vino con otra excusa, pero... Lo que pasó es que la gente de la comisaría primera, su comisaría primera, le detuvo infraganti en una casa. Con intenciones no muy santas por lo visto también, ¿eh? Y exactamente. Hay más agua abandonada. ¿Cómo no? Hay agua abandonada, a veces la cariñosa. Vaya, pues se lo vas a hacer ese problema. Allá por todas las necesidades, ¿no? No, necesidad fisiológica mayor. Exacto. Ah, dice. El cañice es porque no más se te ata a los ni patas a te teyes. A ni una especie de cara y eso, ajá. Pero es para mí eso, va. Es joven cañice. No, güey, tenemos que decirle a ese ni paja, se hace más se te ama, pero no se usa. ¿Y para eso? No, ajá, el oigo dice. A con el que ha disparado, pero tú oye, pues esa puca, monta. A este paso, Daniel debe agradecer no haber sido objeto de un castigo físico importante por parte de los vecinos de Toledo Cañada, quienes posibilitaron su detención. Hablamos ahora del hombre que fue acribillado en la zona de Bellavista Norte. Aparentemente tiene relación directa con el narcotráfico. Recibió entre más y menos 80 balazos en el cuerpo. Consello mafioso. Un grupo de al menos 15 sicarios atacó a balazos el establecimiento de un conocido narco de la zona. Usaba la identidad de Sergio Orlando de Oliveira. Intentó huir de los sicarios y estuvo desaparecido unas horas hasta que fue hallado acribillado con al menos 80 impactos de bala en las cercanías de su vivienda en Bellavista Norte. La primera información que teníamos era la desaparición del dueño de casa. Luego, posteriormente, fue ubicado en una vivienda contigua a la de él, ya sin signo de vida. Ya en prosecución a ese hecho, a través de trabajo de inteligencia e informaciones fidedignas que estuvimos procesando, se pudo llegar hasta el microcentro de la ciudad de Bellavista, donde se ubicó las casas o el aguantadero donde se estuvo organizando este hecho. Se montó una disqueta de vigilancia en el lugar para luego de un momento dado la gente que estaba habitando ese lugar se percató de la presencia del personal, trató de huir y en persecución al hecho, como dije, se logró aprender a los mismos. Normalmente la víctima cuando se encuentra con un arma de fuego, ¿verdad?, lo primero que hace es levantar el brazo, ¿verdad?, y produce
heridas normalmente en el brazo, en la mano, ¿verdad? Para poder intentar defenderse. Exactamente, o sea que en la parte interna del brazo, ¿dónde recibió más disparos? No, donde recibió más disparos fue en el tórax y en el abdomen, ¿verdad? El ajuste de cuentas a cargo de sicarios que formarían parte de la organización criminal brasileña Comando Vermelho se registró en la colonia Sargento Duré, a unos 140 kilómetros de Pedro Juan Caballero, tras el allanamiento de un aguantadero en el centro de Bellavista Norte. Se logró la aprehensión de dos de los presuntos criminales. En trabajo conjunto con la policía de Brasil, se logró obtener la verdadera identidad de quien fue ejecutado. Se trata de Sergio Ramao Vargas Ramos, de 38 años de edad, con orden de captura por narcotráfico en el vecino país y sindicado como activo proveedor de drogas al grupo criminal Primer Comando de la Capital, PCC. Él primeramente presentó, o sea que se encontró un documento a su nombre, con su fotografía, a nombre de Sergio Orlando de Oliveira. Toda esa información sobre su identidad estuvimos procesando, enviamos a nuestros padres de Brasil, quienes de luego una minuciosa revisión de ese documento, el mismo resultó ser de contenido falso, logrando después la identidad plena del mismo, quien se llamaba Sergio Ramón Vargas Ramos. ¿Quién con ese documento tiene orden de captura por narcotráfico en el vecino país? Los dos aprehendidos como parte del grupo de matones quedaron a disposición judicial. Ambos son de nacionalidad brasileña, Diego Carneiro, de 29 años, y un joven de 17. Se supo también que otro brasileño que estaba en la misma casa atacada también resultó herido y falleció horas después en un hospital de Brasil. Es así que solo sobrevivió el hijo de la víctima, identificado como Fernando Araújo Vargas, de 18 años. Con esta ejecución se rompe la tregua entre ambos grupos criminales, por lo que no se descartan más ejecuciones en la zona fronteriza de la Mambay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El placer de compartir con ustedes. No se olviden de enviarnos las denuncias, los reportes de la gente a través del 0985-303000. Comenzamos con este caso que nos llega desde la ciudad de San Lorenzo, específicamente zona céntrica de la ciudad universitaria, en la intersección de las avenidas Mariscal Estigarribia y del Agrónomo. Ayer tuvimos lluvia intensa entre la zona de Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo. ¿Pero qué pasa cuando llueve en esta esquina? Ahí prácticamente queda bajo agua. Y aquel vehículo, entró tanta agua en el vehículo que quedó varado. Lo que tuvo que generar que hubo la necesidad de que empujaran el rodado. Tardaron horas en poder sacar el vehículo. Al mismo tiempo, los colectivos. Claro, en esa esquina circulan muchos colectivos, el transporte público es incesante en ese lugar, porque no solamente pasan los buses que pertenecen a San Lorenzo, sino también aquellos que llegan de otro punto. Escuchamos un poquito. Así es, cuando llueve, es un tráfico. El tráfico era infernal, la cola era impresionante. Vamos al siguiente caso, al siguiente reporte. Vamos hasta este viaje sumamente peligroso que realizan dos obreros que van a bordo de una motocicleta. Ahí tenemos, vamos a ver con mayor detenimiento las imágenes. Se trata de un hombre que va a bordo de una motocicleta con su acompañante y su acompañante tenía la difícil tarea de trasladar una escalera que supera los 2 metros. Claro, prácticamente iban ellos por el borde de uno de los carriles, pero tomando prácticamente todo el carril de una circulación de esta avenida que lleva a la zona de Moracués, Luque específicamente. Viaje peligroso en la ciudad de Luque. Tampoco tienen casco y una serie de irregularidades en el tránsito de estas personas. Vamos a otro caso que llega a través del 0985-303000. Es que esto es sumamente divertido. Ahí van a ver las imágenes. El último primer día de clase. En mi época esto no existía. Antes era más sencillo, más simple. Hoy día probablemente ellos le dan más significado a todo. El último primer día de clases, el último día de clases.
Antes nosotros comenzábamos y terminábamos así como nada. Pero bueno, lo lindo es esto, que les dan significado a cada día del último año que van al colegio. Pero el viaje que realizan es un tanto peligroso, porque van a bordo de un camión, pero en la parte más alta, sin tomar los recaudos correspondientes. Pero ahí están las imágenes que nos llegan sobre la Avenida Santísima Trinidad. Pero como dirían los estudiantes de secundaria, ¿quién le quita lo bailado? Vamos a ver, otro reporte que llega también a través del 0985-30-3000. La rueda de un colectivo, línea 27. Rueda de colectivo, Avenida Eusebio Ayala, un poquito antes de la intersección con General Santos. Aparentemente quedó frenada la rueda, lo que generó fuego, pero sí, fuego. No solamente se quemó la cubierta, sino que generó fuego y la gente tuvo que ayudar. Una mujer fue la más preocupada. Ni el chofer estaba tan preocupado como esta mujer a quien vemos en imágenes, que tuvo que echar mano a una mezcla de agua de lluvia con aguas negras. Fuego. Está apagando el fuego mientras que el chofer no está adentro. Miren vos, gente, este es el colectivo, o sea, los colectivos que están sirviéndole al pueblo. Miren esto. Bueno, yo me tengo que ir porque tengo que llegar a tiempo de mi trabajo. Así que después sabremos por las noticias si es que se quemó todo. Y le agradecemos a este reportero ciudadano preocupado por la situación, pero como un comentario en paréntesis, si el chofer es soltero, le va a conquistar a esta mujer. Pues, fue la que más trabajó en el momento que se estaba por quemar todo el colectivo. Bueno, siguiente reporte, 0985-30-3000, incendio de un auto, sí, lo escuchó bien. Se quemó un auto casi por completo frente al Jardín Botánico, ahí en la esquina de Artigas y Primer Presidente. Generó preocupación en toda la zona, pero por fortuna no pasó a mayores. Un joven iba al mando del vehículo, aproximadamente 24 años, aparentemente problemas con la parte eléctrica del vehículo. Mira un poco como hay humo enfrente mismo de la entrada de Botánico, sobre Artigas. El tráfico está hecho mierda acá. Se quemó un auto. Mira un poco cómo está tirando humo. La gente no puede ni pasar. Está acá todo trancado al tráfico. Ahí están las imágenes frente al Jardín Botánico. No se olviden el número que aparece en pantalla, 0985-30-3000, para los reportes ciudadanos. Aquí en el informativo del mediodía les invitamos a compartir los principales títulos de esta jornada. Destrozos por temporal. La breve pero intensa tormenta desatada en la víspera sobre varias ciudades de Central ocasionó todo tipo de destrozos, árboles caídos y corte en el suministro de energía eléctrica. Operarios de la ANDE continúan trabajando para restablecer el servicio a unos 5.000 clientes. Para esta tarde, Meteorología anuncia un evento similar sobre Gran Asunción. Negociaron exámenes. Una comisión interna de investigación confirmó que hubo fraude en los exámenes de ingreso al Instituto Superior de Educación Policial ICEPOL. Se determinó la anulación de las pruebas de admisión al corroborarse que varios aspirantes habían accedido con antelación a las hojas de respuestas. Este caso de corrupción es investigado por la Fiscalía. Vuelta a clases. Más de 1.500.000 alumnos del sistema público vuelven a clases desde hoy en alrededor de 7.000 instituciones educativas. El acto oficial se realizó con la habilitación de mejoras en uno de los colegios de Asunción que estuvo clausurado por varios meses tras el derrumbe de un sector de la antigua estructura. Extorsión y coima. Un efectivo policial en actividad fue detenido luego de recibir una suma de dinero. El procedimiento encubierto y con autorización judicial se realizó ante la denuncia de una estudiante brasileña, quien fue víctima de extorsión por parte del uniformado. Se investiga si existen otros implicados en el ilícito que salpica nuevamente a un integrante de la Policía Nacional. Noche negra en la Copa. Olimpia y Capiatá se eliminaron de la Copa Libertadores. Pablo Repetto, técnico de Olimpia, no presentó renuncia y Trovato lo confirmó en el cargo. El franjeado cayó en la tanda de penales con una destacada actuación de Junior Fernández en el arco de Botafogo, mientras los escoberos no supieron aprovechar la ventaja inicial y perdieron 1-0.
Retomamos la comunicación con nuestro compañero Mariano López desde la zona de Ñembú. Mariano, adelante. Muchas gracias, Mercedes. Y para seguir dimensionando un poco lo que fue el temporal de ayer aquí en la ciudad de Ñemby, esta es la condición en la que quedó la sala del primer grado. Y como también lo mencionaba Roberto, varias avenidas de esta ciudad, avenidas internas como la avenida Vasconcelos, por ejemplo, tiene árboles bastante frondosos y estos árboles en su mayoría se vinieron abajo. Uno entra en esos caminos internos de la ciudad de Ñemby y puede observar columnas que se han caído, los árboles también que están tirados en el suelo. Actualmente, según la estadística que maneja la municipalidad de Ñemby, hay unas 1.500 familias afectadas y 5 barrios de esta ciudad todavía permanecen sin energía eléctrica y sin el suministro de agua potable. Al respecto, hablamos con el intendente municipal Lucas Lanzoni, quien nos explicaba que incluso los funcionarios administrativos, esos funcionarios que hacen oficina, hasta ellos tuvieron que salir para trabajar en la poda de árboles. Vamos a escuchar al intendente. Hoy tenemos ya un informe completo, tenemos calles que han sido clausuradas por culpa de árboles que se han caído, tenemos casas que han sido destechadas. Hoy, a raíz de esta emergencia que tenemos en la ciudad de Ñemby, hemos sacado todo el personal, todo el equipo de cuadrilla, la gente de mantenimiento de empedrados, la gente incluso del área administrativa también ha salido a la calle a hacer frente a este hecho que tenemos que decir que creemos que fue el único municipio a nivel departamental que tuvo esta cantidad de destrozos, ¿no? Hay barrios de la ciudad de Ñemby que todavía no tienen energía eléctrica. Tenemos reportes de que ayer a las dos y media de la mañana un sector de la ciudad ya estaba teniendo corriente eléctrica. Entonces estamos avanzando y por sobre todo también tratando de dar solución lo antes posible a esta emergencia, ¿no? El reporte que usted tiene como jefe comunal no habla de personas heridas o fallecidas luego de este desastre. Así es, de hecho que gracias a Dios no tenemos víctimas que lamentar. Sí tenemos algunos heridos que producto de estas ramas que se cayeron han alcanzado a algunos chicos, padres de familia, pero no es nada grave como para decir que tenemos víctimas que lamentar, gracias a Dios. Son todos casos que ya están siendo atendidos, están en el centro de salud, estamos trabajando también en conjunto con la gente del hospital y el Consejo de Desarrollo. Lo que decía el intendente de la ciudad de Ñemby, reitero, 1.200 familias resultaron afectadas luego de este temporal. Este baño, compañeros, fue construido durante las vacaciones y la idea era inaugurarla justamente hoy, día de inicio de clases, pero el techo ha quedado destrozado debido a que un árbol bastante frondoso también cayó y se incrustó por la parte superior de este baño. Estamos con el director de la Escuela Divino Maestro. Director, esto se tenía que habilitar, sin embargo, una sorpresa para nada agradable. Así mismo es. En realidad, sí, es construcción de la municipalidad con los recursos FONACIDE. Teníamos previsto justamente en estos inicios de la actividad escolar de este año, digamos, inaugurar este beneficio para toda la comunidad. Y bueno, nos encontramos con esta situación, ¿verdad?, por ese temporal que vino ayer a la tarde. ¿Serían 3 las salas de clase las que resultaron afectadas aquí? Así mismo, en este momento tenemos 3 aulas que fueron afectadas, digamos, el techo específicamente de estas aulas quedaron destrozado realmente, ¿verdad? O sea, el techo de la sala de preescolar y 2 aulas que utilizan los jóvenes del nivel medio. Muchísimas gracias, el director de la Escuela Divino Maestro. Compañeros, esto sucedió en Ñemby ayer, poco antes de las 5, 30 minutos, un poco más duro, este fuerte temporal que cayó en esta ciudad, y ese es el resultado que ha dejado varias avenidas importantes, incluso sobre Acceso Sur, una avenida de referencia. Veíamos cartelerías que han volado, también la parte de techo, de chapa, voló para el lado de la avenida. Como ya lo mencionaban ustedes, compañeros, y reiteramos una vez más, la Dirección de Meteorología anunció que hoy se tendría una condición similar, prácticamente calcada en otros puntos del departamento central, así que la recomendación principal y en la que hay que insistir es en no salir de la casa, quedar en un lugar seguro para evitar justamente exponerse a esas condiciones de peligro. En las imágenes que estamos observando, por ejemplo, veíamos un árbol que cayó sobre un automóvil. Este auto estaba estacionado en un patio y este árbol finalmente también a causa del fuerte viento cayó
Trujillo, una situación prácticamente caótica que se dio aquí en la ciudad de Ñemby, compañeros. Dale, dale, gracias, hasta otro momento. Comentamos que tras la denuncia de robo de examen para los postulantes al Instituto Policial ICEPOL, se realizó una intervención y se pudo determinar que 7 funcionarios policiales estaban precisamente involucrados. Y luego de la denuncia por supuesto fraude en los exámenes de admisión en la Academia de Policía, se realizó una investigación que pudo comprobar este hecho. De esta manera, a través de números de teléfonos celulares que proveyeron los cuestionarios, se pudo llegar hasta los responsables. En ese sentido, se ha presentado como principal evidencia un screen de un teléfono en particular, cuyo titular también ya ha sido identificado, el número que ha distribuido esa supuesta respuesta. Lo que se hizo fue una comparación de esas respuestas que circuló entre los postulantes para comprobar si es que realmente correspondía a los exámenes. Se encontró que sí corresponden a 2 exámenes, el de Ciencias Sociales y Castellano. A partir de ahí, al tener como elemento principal eso que sí corresponde a los exámenes, se ve quiénes rindieron de esa forma conforme a esas respuestas. Se hace una comparación de todos los exámenes de los postulantes y se han encontrado que 7 postulantes han dado examen idéntico conforme a la respuesta que se recibió en el teléfono. Las autoridades policiales destituyeron a todos los directivos encargados de realizar estos exámenes de admisión. Según la nueva disposición, se anulan también las pruebas y pasa para otra fecha. Las nuevas autoridades estarán asumiendo de manera inmediata sus funciones. Se ha tomado la decisión de evaluarlos a todos nuevamente. En esta oportunidad, aquellos que ingresaron lícitamente ya no tendrán competidores ilegales con ventajas y por lo tanto, si se han preparado debidamente, con mucha facilidad estarán nuevamente aprobando este examen. Y para las nuevas pruebas se prevé la instalación de cámaras del sistema 911. De esta manera entonces se evitarían otros fraudes. En cuanto a las personas que fueron involucradas en este hecho, que son 7 en total, ellos son apartados y todos los datos y sus antecedentes serán remitidos al Ministerio Público. Pero usted no recorre, por ejemplo, a Ciudad del Este, a Paraguay, Areco, ahí cliente cuera, Areco, otro y otro lado. Hoy. Se 10, 12 años, Areco, veces ya poma mamá su casa, empezó a guapuma, pues a esa, pello a veces, y moñe, pues no está a dejar, los guapumas se hace hermana, los putimos. Vigilia por la liberación de Franz Guive. Está nuestra compañera de trabajos ya hace varios días en el norte del país. Para más detalles, Blanca López, contigo. Muchas gracias, Mercedes, Roberto. Y bueno, estamos frente a la casa de Franz. Hoy vimos un movimiento increíble. Estaban trabajando. Por primera vez pudimos ver de día afuera a don Abraham, a su esposa, a los chicos, limpiando todo el área cercana a la casa. Han cortado el pasto. Estamos justamente acá con nuestro compañero Nelson Espino Lalange, nuestro corresponsal acá. Hay un espíritu diferente ahora.
Así mismo es, Blanca, formidable es el movimiento ahora en la casa, cosa que no se ve hace cuestión de meses. Ahora, con un plazo de 5 días establecido, faltando 2 días y medio nada más para cumplirse el plazo, ahora están trabajando afanosamente realizando la limpieza. Y se los ve alegres también, a don Abraham saluda, se lo ve alegres, a la señora también. Con rostro muy cambiado, desde la segunda prueba de vida, el señor saluda, ya en el momento en que se hizo la repartición de víveres en la zona de Yasucañí, dio declaraciones a la prensa sin ningún problema. Anteriormente se tenía que pedir, bueno, él no aceptaba, y bueno, ahora sin ningún problema, sin ningún inconveniente, o sea que están preparadísimos para la llegada de Franz. Bueno, y por otro lado, están también trabajando Roberto, Mercedes, porque ellos son productores de locote, son pequeños productores de locote y están en pleno preparativo para la cosecha del locote, aunque según la información que tenemos no se le paga el precio que corresponde, por muy poco precio se le está comprando, que es una situación que se repite también inclusive con los padres de Abraham. Así mismo, no solamente los colonos se dedican a la plantación de soja, a la plantación de maíz, sino que se dedican a otros cultivos también, o sea que rubros alternativos, no solamente se dedica también al tambo, a la producción de leche, sino que buscan también otros rubros alternativos, cosas que no están encontrando buenos mercados en esta zona. Bueno, y don Abraham Fair se dedica justamente, ellos tienen el tambo, entiendo que tienen tambo. Tienen el cultivo del locote y además Franz era un empleado de la estancia La Yeya. Nos imaginamos que ni bien se reponga luego del secuestro, ya lleva 202 días en poder de sus captores, va a retomar su trabajo en la estancia La Yeya. Nos decían que era un chico muy trabajador, como la mayoría de los que están aquí en la zona de Río Verde. Y es lo que podemos informar por el momento. Seguimos la vigilia con el compañero Ricardo Jiménez y cubriendo todos los frentes con el compañero también Nelson Espínola Lange. Con ustedes. Dale. Cuídense, Blanca, un abrazo en la distancia. Por otro lado, el breve temporal que se abatió sobre Ciudad del Este asustó y muchísimo a una mujer que estaba dentro de su auto estacionado. Sobre el mismo cae un árbol y permaneció atrapada por unos minutos. Las ráfagas de vientos duró por algunos minutos, pero hizo que un árbol se desplomara sobre un vehículo que se encontraba circulando al mando de Lourdes Aranda, quien quedó atrapada en el interior del rodado. El hecho se produjo sobre la avenida Campo Guía del Área 4. Iba a pasar a este lado, acá a la izquierda, para poder retroceder por el mal tiempo. Y entonces me quedé a ese lado, no sé ni por qué. Afirmó que por milagros pudo contar la historia. Pero si es que yo estaba acá, claro, ustedes saben, no iba a contar la historia. Me quedé allá, el cable se quedó un poquito más allá. Eso me salvó, gracias a Dios. Me encontré con la sorpresa sola. Suerte que no estaba mi hijo, porque mi hijo se fue al mediodía. Y de la nada he visto que este se desmoronó, esta casillita de la parada de ómnibus. Y después ya visto el árbol. En un segundo, no hubo ni para poder retroceder. Agentes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este se hicieron presentes para brindar la ayuda correspondiente y despejar la vía. Afortunadamente no hubo víctimas fatales, solo daños materiales. Y cuaja y sacó 24 de febrero y aromando ata cuña Paraguay ara upe bare cuambue marandupe ya güero jurita añamo un baiguazuta o mi cuñangüera te chapuna a maiguazú bre cuañandreta pejamina. Paraguay, Uricojita, te envía saco de Ushaukaba, Tapichacuera, Yeputazo, Paraguay, de Jupape. Co 24 de febrero, ni cuña Mombayguazú, Aguillere, cuña Paraguaype. Hoy San Buiz Gagüere, Jicuay, Uma 1867, pe. Peteñe, Moirome, Evo, Mio, Uere, Comí, Baja, Peixa, Uipute, Bojanguaña, Neretame, Peñonairo, Guazú, Guerra de la Triple Alianza, Onguare. Peate,
Iguazú, Macabe, Cuelas Residentas, Plaza de Mayo, Jaupepe, Geño, Ibacuepe, Primera Asamblea, Cuñangüera, América, Huamba, Eva, Apeilla, 1947, Historiadora, Idalina Flores de Zarza, Ibacu Academia Paraguaya de Historia, Oñero Mandu, Ajangua, Cuñá, Paraguay, Ara, Ñaneretame, cada 24 de febrero. Yaneritánico, Cacuajo, Cuecuñaca, Tupurir, Envía Poja, Putuboro, Pibe, Aetate, Envía Sa, Oishacau, Pechaja, Ña Blanca, Cacu, Peñarurí, Omungacuaba, Cue, Irundé, Mitad, Dulce, Casero, Aporu, Pibe, Oicotebe, Ure, Cuimba, Eputubo, Añomico, Anaitepe, Doñeja, Acaneo, Ure, Bueno, Jeanguate, Nondeo, Toimembu, Cuerape, Ape, Ixabeí, Omoto, Ixabe, Jangua, Ñemura. Está agenda, pero usted no recorre, por ejemplo, a Ciudad del Este, a Paraguay, Areco, ahí se cliente cuera, Areco, otro y otro lado. Está conocido o a Buenos Aires, o a España, o a Estados Unidos, y o a y cuál es la hora de producción, cuál es UP otro. Venía acá, ni mala para vender la dulce. Ore acá, ni. Cuando hay TV, Ciudad del Este, se ha ya ve, ajá, se acá, ay, se. Ese pobre de bolsón, pega mochila, ese lomo de coanga, porque coanga ya misma la mochila. Imita cuñayón, guarena, cleta y sambujima, baquecu te envía pues llegó allí ya po baña y ubi. Y suña, pablina, un boeba y que chupeja y que cuera, peco y putazo, o se bajan guaji cue y se huite en donde otro, o gapu y veo y cote ve, creo caragua putebo. Y por anduru pibe, o ya poje tajo, pa y shawakambushia, cantarilla, tabato batime. Yo soy Rupi de 10, 12 años, ahora que veces ya por mi mamá su casa, empezó a guapuma, pues a esa pechuga, y el moñe, pues no está a dejar los guapumas, esas hermanas, la que tuvimos. Pero ya, pues, a ver, la en 10 pesas, o su casa pesa, una pesa, una pesa, una pesa, pero ya, pues, ¿cuál? ¿Entero vete? ¿Cuál es Monga? ¿Cuál es Monga? ¿Cuál es la familia? Ah, Monga, ¿cuál? ¿Pa? ¿Estudia pa? ¿La cuadra? ¿Pues cuévenese? Porque en Areco hay otra profesión, se cuándo le hace trabajo. ¿Ambulan de familia? Ocho se familia. Manoma, hija, Areco cinco, cuñas, guapo, cuñas. Cuña Paraguay campaña guanico puama con envolve. O cajuja pues minte mabollo ña mi vaca. Y me embucuera jaime no va a apoyar el campo pe. Hay coroñe cocinama. O ya pochi paso, paja que su Paraguay. A las 12 envolve o imba maracalura. Hoy me apupé la reguasurupía, hoy me apupé la manteca, el aceite, con aña mojita apupé la queso, upe iña mojeta. Paña moi ma pupe la campu, pala ñande abatiku y ja pukueri ja ya bati pona uñon die paite entero betea, ja ya ya carga más adera vejita. Tea o se ta subina 2 kilos y na la queso. Guau. ¿Vos un litro o hijina pea? Ah, pea huere cojina 20 litros. Ya aprovecha pa'i, tengo pea. Y de proche tereín. La hipona mi jangua la que su está aros a sábana, yepa. Sí, o pechaite. Ya está así, tenido tres, ya voy a ir a cuando capas, pero tú le me dices Miguel de la Vera, si no, uno, y se ocupa. Doy coy. Hasta bella ve, bella y puro, pero la chipa. Sí, pero ya, tú ya pones, ajá. Y yo así. Ya veo, ve y pones a ver, no la que sube. Ala, pinta y pones tere ahí. Cuña guapo y cobana tapia y te torea voy a pope. Jame que tuvo yo y ya po uren va ebe. Jani con la hiporio ya po cua uva jacapu aja que huye ure usan bujo pa y shawate mi apo. Cuña Paraguay ave yo yeje con boi co jangua shui burubisha. Hompo saco y jangua pa y shawate puta soy pota guiña neretaco uta y por ave. Yeñe iramo shui cuera jate y shando pa mo ave y me va boi pe yeguero juri jaguara ya huereco baje se cuera. Pe vareja de tamba ere ya mumba eguazubana cuña Paraguay de cobeja de enviasa. Uy apa ve mante cuña Paraguay. Bueno, justamente estamos viendo lo saludable que podemos comer en las escuelas, Mercedes. Así mismo, arrancaron las clases y ¿qué le damos a los chicos como merienda escolar? Obviamente es mucho más fácil una galletita, un jugo envasado, pero tenemos que buscar la buena salud de ellos y estas cambiar son algunas hábitos, opciones. Exactamente, todo. Es lo más importante. Aquí el informe.
inicio de las clases, los especialistas de la INAN recomiendan que los niños acudan a las escuelas con un desayuno saludable. Se recomienda el consumo de frutas, cereales y lácteos y que no sean muy pesados, de manera que los niños no pierdan concentración, tampoco que suplan el desayuno. El recreo no debe superar el 10% de las calorías diarias, por lo tanto no debe reemplazar un desayuno completo y saludable. Las funciones de una colación, ¿verdad?, o una media mañana, etcétera, van por el lado de mantener niveles de glucosa en sangre suficientes como para que el niño pueda seguir prestando atención a las, digamos, a las exigencias escolares. Para que la merienda escolar cumpla esta función, nada más que de mantener no tanto de nutrición como tal, tuvo que haber el alumno o alumna o cualquiera de nosotros tuvo que haber consumido un buen desayuno. Entonces, el concepto general es que la merienda escolar forma parte de un todo. Y lastimosamente lo que hoy se está viendo es una inversión de los roles. Es decir, que hoy día en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos, la merienda escolar reemplaza ese desayuno que no hizo el niño. Lo sano no deberá ser sinónimo de aburrido, por lo que se sugiere variar los alimentos a lo largo de la semana y realizar propuestas animadas con las frutas. Por ejemplo, un sol con pulpa de naranja o animales con la manzana. No se debe saltar el recreo, ya que con esto se logra acumular hambre y duplicar la siguiente comida. Lo que sugerimos es evitar los alimentos muy condimentados, con mucho contenido de sal o de azúcar, o fritos. Entonces, lo ideal siempre es que lleven alguna fruta o un jugo natural, o si es un niño mayor que ya tiene otro tipo de demandas nutricionales, algún sándwich de algo que, o sea, eso de jamón y queso no recomendamos tanto, o ojalá solo el queso con alguna verdura. Un grupo de alimentos que está poco valorado es el de los frutos secos. Y en nuestro caso, el maní es una excelente opción por el tipo de ácidos grasos esenciales que contiene y también tiene buena cantidad, una interesante cantidad de proteínas. El recreo escolar se define como un rato de descanso para los niños, pues corresponde a un tiempo en que los escolares gozan de más libertad para escoger qué hacer. Esta pausa les permite realizar un desayuno de la rutina diaria y hacer que retomen sus actividades con mayor capacidad de atención. El otro elemento muy importante es el agua. Y aquí a veces tenemos muchos problemas cuando indicamos a los alumnos, a los chicos, tienen que consumir agua y en el aula no tienen permitido consumir agua. Entonces es todo un problema porque llegan a la hora del recreo y ya no les da esos 15 o 20 minutos destinados para ese break, digamos, para ese receso, como para ir a la cantina, comprar, tomar agua, y entonces queda, digamos, sacrificado el consumo del agua. Es muy importante recordar que la función principal de esta merienda o recreo saludable es entregar al niño una pequeña cantidad de energía para mantener las funciones del organismo y no debería de ser abundante ni con muchas calorías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos hablando de estos simuladores para obras. ¿De qué estamos hablando? De que el Servicio Nacional de Promoción Profesional, SNPP, implementa el uso de simuladores para determinados cursos especializados relacionados a la construcción. Son 12 equipos adquiridos recientemente que van a servir a los alumnos para que estos se familiaricen con el manejo de grandes maquinarias viales, por ejemplo, como retroexcavadoras, otros equipos utilizados en grandes obras, también de la construcción, lógicamente, son mano de obra muy requeridas últimamente, de ahí la importancia de estos cursos que en forma gratuita son 160 horas en forma continuada que se dicta, repito, en forma gratuita en la sede central del Servicio Nacional de Promoción Profesional.
Hablamos de la Traschaco, que en varios tramos presenta numerosos inconvenientes al tránsito. Ahora el Ministerio de Obras Públicas anuncia que son 4 las empresas interesadas para los trabajos de bacheo, regularización asfáltica, mantenimiento de banquina y limpieza de franja de dominio de la ruta 9, más conocida como la ruta Traschaco. Desde el kilómetro 325, que es la zona de Río Verde, hasta el kilómetro 525, Mariscal Estigarribia, en total se intervendrán 200 kilómetros. La oferta más baja en este caso ronda los 80.000 millones de guaraníes. Pero atención, que para una reconstrucción integral de todo el tramo de la ruta Traschaco se requerirán unos 600 millones de dólares. De ahí que hay que buscar recursos externos para financiar semejante emprendimiento vial. Hablamos también de la Feria de Empleo Rural, que mañana se va a realizar desde las 9 hasta las 13. Se va a desarrollar la Feria de Empleo Rural en el Salón Germán Ruiz de la ARP sobre la ruta Traschaco en Mariano Roque Alonso. Uno de los objetivos de esta iniciativa es establecer un registro nacional de personas, tanto hombres como mujeres, interesados en trabajar en el ámbito o en el sector rural. La convocatoria es para personas con conocimiento de manejo de maquinarias, tractores, cosechadoras, vehículos en general, así como para capataces, mayordomos, inseminadores, peón de campo, contratistas. Los interesados a esta feria pueden concurrir directamente hasta la sede de la ARP con la respectiva cédula de identidad para la inscripción. Allí también se anuncia el próximo funcionamiento de un centro de capacitación rural. Un parque infantil, en este caso, que se habilitó esta mañana en una escuela aquí cerquita. Estamos hablando de la Escuela República del Perú. Desde hoy cuenta con un nuevo parque infantil. Se trata de un espacio para que los alumnos más pequeños, sobre todo, puedan contar con un adecuado ambiente de recreación. El parquecito, con todo su equipamiento, fue posible mediante la figura de lo que se llama en derecho reparación social del daño. Es en un proceso que se tramitó ante la Fiscalía del doctor Emilio Fuster y que involucró al futbolista Víctor Topo Cáceres, quien en su momento se vio involucrado en un accidente de tránsito. Él donó todo el equipamiento de este parque infantil. De esta manera, los chicos que asisten a la Escuela República del Perú podrán disfrutar de este hermoso espacio de recreación. Algo relevante también, la educación financiera, cómo manejar nuestros recursos. La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera realizó el lanzamiento de la campaña de educación financiera Más Vale Saber, Educación de Bolsillo. Se desarrolla en el Salón Auditorio del Ministerio de Hacienda. El objetivo es brindar información a la ciudadanía sobre el buen uso de las herramientas financieras. La campaña va a abarcar todo el mes de marzo. Las actividades centrales se van a realizar durante la Semana Nacional de Educación Financiera, que va del 5 al 11 del mes de marzo, repito, actividad que se declaró de interés nacional por parte del Poder Ejecutivo. Hay más noticias con Roberto y Mercedes. Dale, buen trabajo como siempre, Silvio Cuevas. Tomamos contacto con nuestros compañeros que están en exteriores, Mercedes. Así mismo, Lucas Toledo, adelante. ¿Qué tal, compañeros? El gusto, el placer, como siempre, de saludarles a ustedes y a toda nuestra teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión. Preparativo a full para lo que va a ser esta última ronda de los cursos encarnacenos. Este sábado, a partir de las 21 horas, Encarnación y el país se prepara para despedir de la mejor manera esta edición de los cursos encarnacenos. Se espera un lleno total y el Club Sacachispas se prepara con todo también para sorprender, como siempre, al público que va a asistir al Sambódromo de la ciudad de Encarnación. Nos encontramos justamente con la reina del Club Sacachispas, nombre raro, voy a dejar que ella se presente, por supuesto, y para que nos cuente cómo se están, en este caso, preparando para este sábado. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi nombre es Baitiare Pascual Mayhofer y nos estamos preparando con todo para esta última noche que nos queda, a dar el último granito de la cereza de la torta para terminar de la mejor manera posible. Bueno, la práctica continuó esta semana y ¿cómo está la expectativa en estos momentos? Sí, seguimos con todos los preparativos, arreglando cosas que por ahí faltaron o se cayeron o demás durante el carnaval la noche anterior. Y sí, estamos esperando un lleno total este sábado, ya que todos los fines de semana fue sorprendente la cantidad de personas que hubo. Bueno, la alegoría, si nos puede repetir nuevamente para que la ciudadanía sepa y este sábado qué van a estar presentando. La alegoría es Cosmogonía Guaraní. Este sábado yo voy a estar representando al Yaguareté con el traje que voy a estar utilizando. Perfecto, entonces la preparación a full. En este caso estamos viendo en imágenes lo que son los atuendos. Claro, en ese estaba representando la primera mujer, que era la India, y aquel tocado que está más arriba sí es el que es del Yaguareté. Excelente.
Bueno, vamos a mostrar en imágenes a los compañeros sobre esta alegoría, sobre la carroza también del Club Sacachispas. Y por supuesto, invitar a la gente para que venga este sábado, a la gente que está viendo en estos momentos. ¿Qué le decís? Que están cordialmente invitados para la última noche de carnaval, que va a ser inolvidable, va a haber diversión, música, color, brillo, así que les esperamos a todos. Perfecto, bueno, la vueltita de la reina para despedirnos de este contacto. Ahí está la reina del Club Sacachispas, compañeros. Wow. Roberto, especialmente para vos. Sí, nos despedimos gracias, desde la ciudad de Encarnación. Absolutamente, qué linda. Hoy el regalo está mejor que ayer. Bueno, todas las del sur del país, como vos, por ejemplo. Gracias, gracias, okay. Muchas gracias. Bueno, Chile tiene... Nuestro país. Este es el caso justamente de una joven adicta quien fue apuñalada y estuvo herida durante varios días en la calle. Y en medio de gritos de dolor, una indigente de 24 años, identificada como Ruth Villa, fue encontrada al amanecer en estas condiciones, en la calle José Verges y Brasil, frente al hogar maternal de la Cruz Roja. Una adulta mayor de la zona quiso auxiliarla y cuando quiso pedir ayuda, recibió solo muestras de indiferencia. De la chacarita. Pero amaneció acá ella. Sí, amaneció siempre. Siempre está por aquí. Le llevan un ratito al hospital, le largan. No hay interés. Pero está la secretaría de la mujer, la secretaría de... ¿Qué hace? No hace cobra sueldo. No hace completamente nada. Nada. Ellos están de balde. No puede ser. ¿Dónde está el 900? Las cosas que le dije. Tres veces ya llamé. Y finalmente, y luego de una larga espera, esta mujer de 24 años va a ser trasladada por el servicio de emergencias médicas, por lo que se consiguió una ambulancia para que pueda realizar este traslado. Ella está lúcida, refiere todo su nombre, apellido, inclusive número de cédula, pero ella es una persona que aparentemente ronda por acá todo el tiempo y su lugar donde ella se queda, duerme, es el Parque Caballero. Pero es adicta y lo que ahora tiene es una herida con arma blanca y aparentemente está con un abdomen quirúrgico que tiene que ser evaluado por un cirujano y ver qué determinar con ella. Se le tiene que hacer evidentemente un seguimiento, ¿verdad? No se le puede soltar otra vez. Por supuesto, tiene que solucionarle su problema porque ella para ella es grave. O sea, que para cualquier persona es grave lo que está teniendo en este momento aparentemente. ¿Podría tener una infección? Sí, una infección, inclusive tiene en los senos también una infección y algunas quemaduras en el pecho. ¿A qué refiere? ¿Que ella quiere rehabilitarse también? Y estaba, ya estuvo en rehabilitación, en Remar, estuvo en varios lugares, pero después volvió a salir y volvió a su adicción. Y la historia de esta joven es bastante desgarradora. Ella resalta que es adicta al crack y que vive en la vía pública. Hace unos días fue apuñalada en la calle. Ella cuenta también que tiene dos hijos, uno de 5 y otro de 7 años, que viven con la abuela en la ciudad de Luque. Hoy nomás que vine, de ayer que me soltaron en el hospital de Barrio Obrero, hoy en la mañana vine acá. Porque era que hace un tiempo que me clavaron en el parque y después se me infectó y ahora se me gusanó. En Luque está con mi mamá. No puedo quedarme a vivir con mi mamá por culpa de mi padrastro. Pues me discuto todo el día con él y no quiero hacerle sufrir a mi mamá porque está enferma, tiene piedra en su vestíbula. No quiero que se muera por mi culpa y por eso me tuve que salir de la casa. Y luego de aproximadamente 2 horas de estar esta mujer aquí gritando de dolor por una herida que tiene en el abdomen, ella fue auxiliada por paramédicos de la 18ª Región Sanitaria. Luego, después de aproximadamente 3 horas, llegó el 911 para poder trasladarla hasta un centro asistencial.